Sí, buenos días. Buenos días, bienvenidos a la sesión número 5 de la Comisión Edilicia de Servicios Municipales, Públicos Municipales, muchas gracias. Inicio con el orden del día o... Sí, vamos a iniciar con el registro de asistencia, siendo las 9:25 de la mañana. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Víctor Samuel Latorre Hernández. Rigoberto González Gutiérrez, presente. Y José Antonio de Serra González. El quórum, haremos 1, 2, 3, 4 de 6 integrantes, como se llama el quórum legal. Perfecto, pues seguimos adelante. La siguiente punto del orden del día, la propuesta del orden del día en su caso aprobación. Primero, registro asistente de creación de quórum. Segundo, propuesta del orden del día en su caso aprobación. Tercero, informe con respecto al programa de mejoramiento de rastros, Rastro Digno 2019. Cuarto, proyecto de trabajo para el año 2020 de la Jefatura de Parques y Jardines. Quinto, puntos varios. Y sexto, clausura. Sí, entonces, estamos en el punto número 2. En el número 3 del informe de... Nada más, si estamos de acuerdo con el orden del día, sin favor de nuestro. Adelante. Perfecto. Bueno, el punto número 3 es el informe de, respecto a lo del programa de rastro digno. Aquí está ahora sí que su director, el secretario, para que nos informen sobre el proyecto de rastro digno que se está llevando 2019. Bueno, como ya ustedes tuvo la reunión de prometida, ya están comprados dos vehículos, así que se aprobó la compra de esos vehículos. Sí, nada más quedó pendiente las cajas, porque habíamos puesto como caja refrigerada. Caja fría, no, es caja seca. Entonces suspendió esa compra porque no era lo que debería de ser, caja seca. Aquí no necesitamos caja fría, caja refrigerada, porque la distancia no es una hora para mucho. Y la carne de los animales que aplicamos un día antes, los enfriamos a menos 0 grados. Ya llegando a la carnicería, cada quien guarda su respectivo equipo. Si fuera a más distancias, necesitaríamos la caja refrigerada. Ahora, la norma dice que esa caja es suficiente para un rastro municipal. Si fuera un rastro, necesitaríamos forzosamente una caja refrigerada. ¿Sí? Entonces, se va a licitar otra vez. Porque si estás haciendo auditoría y ves que es caja seca y no caja refrigerada, estamos cometiendo una manera. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, ¿sí? En cuanto a los vehículos. En cuanto al equipamiento del rastro, porque son tres puntos claves en este mejoramiento del rastro. Uno es el servicio humanitario de los animales. Dos, sacrificio higiénico de la carne o manejo higiénico de la carne. Y tres, manejo de desechos. En cuanto al sacrificio de los animales, ya tenemos las. Va a pasar una cosa que ya tenemos en el rastro, por así decirlo, que ya se adquirió. Pues con los camiones ya están ahí, o sea, los tenemos ahorita en el almacén del proveedor, en uno diga o se haga licitación de las cajas para mandarlos con autorizar el humor. La segunda hoja viene de maquinaria y equipo para cumplir también con parte del programa. Con esto es como un 30% de avance del 100%. ¿Por qué? Porque como todo fue
representar todo el gasto del apoyo. El apoyo llegó como al 10, pero ellos salieron el 15, entonces tuvimos un margen como de 10 días para presentar todo lo que era para poder realizar toda la inversión. Se dio una prórroga que se separó como 90 días, 3 meses, que incluye a partir más de 20 de diciembre, empezó esta prórroga. Para nosotros completar lo demás, ya más estamos a la espera de que se vean los demás permisos, porque hubo cambio de cuentas, los proveedores hicieron descuentos, entonces se verificaron los costos para poder seguir con esa parte. Y lo que es de medio ambiente, o en el caso que hice los desechos, como con obra pública, hay que hacer proyectos. ¿Lo del cristal? Lo que es el cristal y lo de la planta de temporada de agua. Para esto, la pública ya nos empezó a ayudar, y así hizo un levantamiento para checar lo de la del área y todo. Hoy nos presentan el proyecto ejecutivo de que son lo de equipar para presentar la obra pública, porque es la necesidad. Como es pues una inversión grande y es una obra que tiene que ser pues con inversión especializada, porque no es que no puede hacerse por medio de las públicas se va a hacer esta parte. ¿Comentarios? Para comentar lo de Digestore, fuimos a INIFAP, que hicimos expertos en Digestores, y tuvimos a través de obras públicas. Se va a hacer la licitación porque así es el proceso que debe de ser. Pero ellos, aparte de que ellos conocen a la gente, a los proveedores, van a ser tres proveedores, cuando menos como la ley dice, pero ellos nos van a dar asesoramiento y entrenamiento de la gente que va a manejar esos biodigestores, pues son los expertos en esta área. Sí, y tenemos que hacer un contrato de asesoría de ellos, de parte de ellos, para que le demos seguimiento durante 6 meses para poner. La idea no hacerse poner el biodigestor, sino también hacer un composteo de los sólidos en la parte de atrás del rastro para que contaminemos lo menos posible. Ya fueron, como dice Diego, ubicaron el lugar donde es lo más ideal que ponerlo, de ubicar el biodigestor. ¿Sí? Y bueno, pues ya no la licitación llegamos. Y lo de obras públicas, ellos nos dijeron que lo de la planta de agua, a través de ellos, ya no es construcción, nada más el equipo que vamos a adicionar, entonces ya está construido más. Entonces ellos dicen, no, eso no, nada más lo que dicen, pero sí, la planta de procesamiento de cerdos, que está desde hace varios periodos, ahí como un metal. Y necesitamos terminarlo para aprovechar mejor ese espacio y hacer el procesamiento de los cerdos de mejor manera. Qué bueno, muchísimas gracias. Comentarles que esto no se dio primero aquí en comisión, porque salió a través de Hacienda, por lo mismo de los tiempos que llegaron los dineros, así como que llegaron, entonces tuvieron sesión en Hacienda, a través de Hacienda salieron y fue como se pusieron, por eso no había pasado por aquí, pero sí, tenemos considerado. El punto fue eso. Informarles también que tenemos mensualmente el reporte de los animales que se sacrifican dentro del rastro municipal, a lo cual ya no sé si se pasa a ustedes, si me interesa que lo tengan. Entonces, una de las cosas que consideraba también en este año, si no les molesta que haga un chat, donde mensualmente nada más les mande el reporte que ellos me pasan, mandárselos a ustedes para que ustedes tengan la información de lo que se tiene. O sea, hay alguna información o algo que necesite así como de última hora, yo sé que están saturados en chats, cosas así, pero voy a tratar de no molestarlos más que en lo que viene siendo el reporte, o como en este caso lo pude haber hecho, si hubiera tenido así como el chat de todos tratar, y lo hubiéramos hecho porque fue así muy rápido. Entonces, más que nada es eso. Este es el reporte del año pasado, de las matanzas. De las matanzas. Y también lo recaudado del parque municipal. ¿No trajiste copias? No, eso es para la rutina. Nosotros mensualmente certificamos alrededor de 600 bovinos, alrededor del doble de ser como 1.200 cerdos al mes, y como unos. Promedio de 60 por cada. De ovinos. Bueno, son ovinos. Ovinos, y a veces algún carotino, pero casi siempre son puros ovinos. Entonces, nosotros no rastro. Aunque también las delegaciones.
delegaciones municipales algunos tienen autorización para sacrificar sus animales allá. Sí, por ejemplo, la capilla de Falupe o Pegueros, o también la capilla de Limpillas, ¿verdad? Eso es la matanza que ustedes hacen aquí. Eso es el cliente para el proceso municipal. Eso me mandan un informe a mí las delegaciones por mes. Pero sí lo que son las cabezas de animales, tanto de las delegaciones como el rastro del pollo, pasan un informe al inspector y pues, se le saca lo que es la cuenta de lo que debería de pagar, entre comillas, y ahí entra lo que son también los saberos que se hacen, ¿no? Los saberos, porque también pues, el rastro del pollo es un normal. El brazo del cochote es particular, sí. Pero depende de nosotros la inspección. La inspección sanitaria, sí. El pago, pues, es allá, ¿verdad? Con mis rayos curados. Con tesorería. Con Gary, sí, con tesorería. Y pues sí, estamos un poco desventajados porque ellos no pagan como nosotros pagamos el impuesto. No pagamos el impuesto y los balanceros. Y no va a ser bien. Si ustedes cobran lo que viene en la ley de ingresos, y acá pues la ronca que siempre es la ronca eterna, ¿no? Hemos hecho la lucha y se nos separa y se nos fuera y bueno, se hace un error. Y sus desechos. Entonces, bueno, ahí está eso. Lo que sí, todo lo que se le dijo es que le mandan a él, nos mandan el informe de las delegaciones y el inspector que hace supervisiones de José María, y todo lo junta y es el informe que presentamos en las cortes. Yo tengo una pregunta. Este es el número de bovinos, porcinos, ovinos que se certifican. El ingreso. O sea, por ejemplo, las delegaciones se sacrifican, pero mandan un porcentaje de ingreso, sí, al rastro. O entonces el rastro no. O sea, se entiendo que a la persona que pues, sí. O sea, pero es el mismo costo para cualquier. Mira, ellos se basan también en la de ingresos, pero no cobran todos los ingresos que nosotros cobramos. Por ejemplo, aquí en el rastro nosotros cobramos a carreo. Ellos no lo cobran porque no cada carnicero va a costo animal en la área de importancia. Entonces ahí es un porcentaje menos. Pero todo lo que cobran ellos es está estructurado la ley de ingresos. Sí, sí. Por lo general, ellos no cobran lo que es el de cuello y casi únicamente es. Es el proceso, pues, del animal. Sí, mi pregunta es: no importa si es bovino o si no vino, o sea, es el mismo. No, son diferentes. Ah, sí, es diferente precio por cada especie. Está la ley, sí, sí, presenta todo, porque también pollos, aquí yo. Lo que yo observo, pues, es que mi pregunta va precisamente para la ley de ingresos del club. Porque, o sea, mi pregunta es: así yo a grosso modo lo que se me cuenta y me parece bajo, pues. Sí, lo que se le compra es el bajo. Por eso. Para analizar bien esto en su momento. Y tengo otra pregunta de esto, por pasarme el tema, pero mi pregunta es: ¿a rastros dignos, esto es todo lo que se va a implementar? ¿Sí? ¿Con esto se agota el recurso que se agota? Con eso se, de este año. Bueno, es una tercera parte. Con esto se agotó el proyecto. Pero con esto esa tercera parte ya quedó. Sí, incluso en Guadalajara ya tienen eso en papel o en fotos. Ya mandé, bueno, por medio de sindicatura se mandó factura, se mandó restricción, se mandó fotos de los productos que ya tenemos, que ya se vivieron, porque ellos exigen un avance. Entonces, ya autorizando la otra parte, yo espero que este mes ya tener la votación de la parte. 15 días yo tengo ya todo listo porque ya hablé con proveedores, ya tienen productos, nada más que por las fechas, cierre de años, se
por qué hacer modificaciones en las fechas. Pero sí, o sea, ya con la segunda parte, yo pienso que con esta parte alrededor va como un millón gastado, como 1,600,000, 1,700,000. Y el recurso de 3,280,000 pesos. De nuevo, el 30% del ayuntamiento y el 70% del Estado. ¿Tiene que gastarse todo junto? Entonces ya esa parte lo falta y dos partes de esa, las terceras partes de esa, de ese total. Ahora, cuando nos dijeron este recurso, el día 10 de diciembre y hasta el 15 de noviembre, este recurso, ay, es imposible que en 15 días pero así es el gobierno. Digo, al final del día lo que se hace es que fiscalmente se cierra el año y tiene todavía exactamente para que sea dos meses de cierre. Y no nomás el gasto, dejamos en todas las áreas. Pues ahí estamos trabajando en eso. Sí. A ver, lo que pasa es que yo voy a lo siguiente con mis preguntas. Ya está contemplado en quién se va a invertir, pero sí, lo que falta. Sí, en los proyectos ya están. Ok. Lo que pasa es que cuando nosotros aprobamos en Hacienda, pues aprobamos el convenio, pero no sabemos de qué consta, serán nuestros dignos, qué partes son las que van a vender, o sea, a nosotros nos llega a la Comisión de Hacienda que queremos incluirnos en el programa y pues, claro, todo lo que venga, claro, échenle, ¿no? Pero a veces no conocemos de qué consta el proyecto, ¿no? O qué se va a hacer para deber decir, ahora sí es digno nuestro gasto, que es el título. Bueno, ese es mi pregunta. Porque yo sé que una de las cosas que pudiera ser digna es el ingreso que siempre se ha peleado. Y hemos peleado y seguimos peleando, Pero esto consta del puro equipo dentro. Sí. Esa es mi pregunta, o sea, mucho sí, la función del programa va a ser bien más para equipamiento, maquinaria, equipo para la residencia e infraestructura, pues por eso es que entró también el registro. Todo, para que nos dieran el apoyo se tuvo que mandar en qué lo vamos a gastar. Entonces, ya se mandó, se instaló un proyecto, se dividió en tres etapas, como dijo el médico, y bajo esas tres etapas se vio que se iba a adquirir. Esto que ya está aquí es parte de una de esas etapas, sí, o de las tres, por así decirlo. Ahora, cuando empezamos nosotros a trabajar en el rastro, la intención era hacer un rastro TIC. Pero para hacer rastro TIC necesitamos asociarnos con productores, porque el volumen es mayor y las exigencias son mayores. Hicimos un proyecto que cuesta 120 millones de pesos, pero no. Resulta que necesitaría el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, así como fue consciente con el estatal y el municipal, pero también el federal. Hicimos el proyecto bien hecho para sacrificar 200 cabezas de ganado. Y eso ayudaría a la región a que se desarrolle más y a exportar productos, porque en caso de que puedes exportar a otros países, no más a otros estados, a otros países. Y ahí está el proyecto, nosotros lo presentamos, nosotros lo exigieron, ahí está. Y bueno, a lo mejor el gobierno del estado viendo que estamos tratando eso, vamos a ayudarles a que el resto que tengan, no tenemos para lo que quieren hacer, los 120 millones de pesos, pero vamos a ayudar para que cuando menos el estado municipal, que tiene 15 años y que no le han dado un mantenimiento adecuado dentro de 15 años, y entonces nos han pedido esa aportación y forzaron al municipio para que aportara también un 30%, que fue bueno. Y creo que sí va a ayudar a que el resto municipal que tenemos ahorita se reactive un poco. Esté en mejores condiciones. En beneficio de la gente, consume la carne, el producto. Porque a mí me preguntan, a mí, personalmente, porque me decía, quiero platicar contigo, no quiero que la prensa o la televisión salga esto, porque somos amigos, nosotros yo digo personalmente. Los vehículos están en malas condiciones, ustedes fueron a ver los vehículos y digo, mira, los vehículos tienen 12 años, 14 años, son los mismos. Si los lavamos, por dentro, pero ya dicen, no, porque los lavamos. Entonces bueno, sí, entonces, bueno.
equipos nuevos, buenas soluciones, otra cosa. Y está bien viendo, viendo la lavadora, la secadora. Todo eso se tiene que mejorar muchísimo, o sea, cuestiones de pisos, o sea, sí hay muchas tanjas, pisos de trabajo, o sea, el proyecto que hicieron, sobre todo, viene siendo la parte de sanidad, en todo involucra, pero la parte de sanidad, lo que viene es en todo el interior de las ciudades. Ahora, tenemos otra la intención, tenemos la intención de que cuando nos den los vehículos, o sea, que pegamos todo el equipo antes de instalarlo, para que ustedes lo vean. Y ¿cómo se dice así? ¿Cómo está trabajando en eso? Sí. También. Sí. Oye, sí, se ha estado trabajando con lo poco que se ha tenido, pero se ha estado trabajando porque sinceramente si hay cuestiones muy, muy difíciles y aparentemente no se notan, pero ha llevado su buen tiempo desde decirles que tenían un aroma que nomás no se podía ir. Ahorita sí van, o sea, todo eso está mucho mejor. Han trabajado muy bien, o sea, yo me siento muy como han trabajado, sí sé que hay muchísimo por mejorar, pero con lo que se tiene se está trabajando. Y sí me interesa también que ustedes supieran, sobre todo, el que todas las ideas que tengan, que puedan, que sean para mejorar dentro de lo que es el proyecto, pues que estén en la mesa, porque ya sé que estamos para trabajar todo posible para la respuesta. Pero si alguien tiene algo más que decir. Sí. ¿Nunca ha sido un no sustituir el rastro? El rastro técnico, no, mira, porque ¿sabes qué? Digo, está acordando de otras administraciones. Sí, sí. En algunas administraciones se presumía que era. No, el rastro municipal. No, 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 el rastro municipal de aquí. Es lo mejor. La comparación de otros rastros es bueno. Eso sí. Ahora, mira, un rastro técnico es un rastro técnico. Es lineal. Ajá. Sí, entra por aquí el animal y por acá se va a y todo ese proceso es lineal. El rastro de tu hace 15 años, pues es como una avenida. Entonces, bueno, se hicieron. Para alargar ese, para que sea así, estamos en una. Entonces, hicimos el proyecto que está aquí. Sí, para eso lo vamos a consultar, lo que podamos. El área de salud va a quedar en mejores condiciones, ¿verdad? Porque ya se hizo la extensión. Entonces, si va a ser un poquito diferente, va a ser mejor, pero no llega a servir, porque no cubre las expectativas, no cubre los requisitos para lograr su objetivo. Sí, ahora para el los proyectos, Gustavo, nos dijeron que rápido hicieron los proyectos. Los hicimos con cotizaciones que nos pasaron. Pero, por ejemplo, hay un proveedor que se llama Javis. Javis, ¿qué es lo mejor en la cuestión del gasto? Y lo que le compraron más o menos en los proyectos que no hay para presentar es más o menos de 1,000,000 pesos. Nos fuimos con el director de Javis. Dijimos, oiga, nosotros consumimos 20,000, 50,000, ahora nos consumimos 1,000,000 pesos, aquí de nuevo. Bueno, nos va a dar un descuento. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el solar? Utilizarlo en otras áreas. Es un ejemplo de que fueron los proyectos así rápidos. Y pues claro. O sea, las acciones fueron rápidas, pero ya se están mejores. Igual los vehículos. El vehículo de vehículo. Si buscamos a Chevrolet, a Trailer, a Ford, a Volkswagen, a International, y no, más fue Hyundai. Pero nos dio un precio especial. Cada vehículo nos dio 600,000 pesos y las cajas refrigeradas valen 250,000 pesos. Por eso, también un más segundo, bueno, nos dejan 130,000. No, el Hyundai es todo. Y también les da como los vehículos 5 años de garantía. Sí, no, exactamente. ¿Es año, no? Son 5 años de garantía, sin límite de kilometraje. Y son los servicios. Más de la de la ¿10 años de garantía también? Sí, sí. Bueno, no sé, chicos, se hace mucho, no sé, Sí, no, se me hace muchos. A ver, sí, no, porque tenemos que tener 15 años, yo digo, pues ya quisiéramos vivirlo nosotros, ¿verdad? Sí, así es. No, pero ¿sabes qué es? 10 de 15.
diésel. Tenemos seguro camioneta de gasolina y solamente un diésel en el base, o sea, lo de todo. Por eso que se solicitó camiones diésel. Sí, se salió. Los 02 ahí son diésel. ¿Alguna otra observación dentro de lo que dice? A ver. ¿Ustedes anteriormente están trabajando con Tata en Seca? Sí. Me supongo que es tempranito, con el sol y... A las 6 de la mañana. Ok. ¿No representa ningún riesgo para la salud? No. ¿En algún momento dado el producto que está tratando de poner al niño o hay algún problema personal? No. Por ahí habíamos tenido la oportunidad de asistir y por ahí mandamos un oficio donde veíamos que si hubiera algún riesgo para el salud, nos hiciera saber. Nosotros se dice, no vamos a tener una ustedes, es como que no había ningún problema para el mundo de habla específicamente cuando vimos los olores que existían, el producido de agua, hasta el tema. Sí, también nos cuestionaron en proveeduría de por qué esa compra de esos cultivos bacterianos. Y esos cultivos bacterianos los estamos comprando cada mes y los estamos usando en los drenajes de la terraza. Porque antes entramos a Castro y ya a la madre de la terraza. Y entonces esas bacterias lo que hacen es se alimentan de los desechos de orgánicos que hay en los drenajes y cambia el olor. También las aguas residuales. También es para las aguas residuales, para que esas bacterias destruyan grasa y sangre y todo lo que y cambia el olor. Estamos usando esos productos, el olor es diferente de la grasa. ¿Sí? Esos productos son importados y son cultivos puros que los preparamos en botellas de 5 litros, la razón de 5 litros, ahí hacemos la preparación y lo ponemos en los drenajes. Eso también lo podemos usar en las carnicerías, en los restaurantes, y de hecho lo usan en algunas de las empresas que se dedican a restaurantes o a carnicerías para evitar ese olor desagradable. Hay una palabra que cambia el tema, hay una palabra que lo digo usted con una palabra cuando sacrifican el animal de forma digna, estamos en la humanitario. Cuando yo lo tomé de incluso que estaban haciendo, creo que no usaban una descarga eléctrica, ¿verdad? En el caso del ganado, es un tiro en la frente, con calibre 22, y se aturde, se desmaya el toro y luego ya se degüella. En el caso, pero en lugar de eso, compramos una, esa pistola vale 50 mil pesos. Compramos un aparato que es una pistola pero de aire. Entonces va a ser con aire, a presión. Se desmaya también el animal. No va a ser un tiro, sino un golpe de aire, un impacto de aire en la frente. Se desmaya el animal, se degüella, igual que si usamos el tiro. En el caso de los tiros, compradas, son muchos tiros que se gastan y la pistola, un cartuchino muy caras, ¿sí? Entonces con eso pues vamos a evitar ese gasto. Si se va a gastar, si cuesta esa pistola, nos costó. Lo que pasa es que esa es una corredor neumático, esa va a costar alrededor ya con el descuento como 380 mil pesos. ¿Cuál pena? Que se paga, ¿no? Lo que pasa es que yo gasto como 60 mil pesos, no, como 90 mil pesos por año entre refacciones para la pistola de tiros y los tiros. Este tutor no se la va a meter ningún gasto en 5 años. Entonces, en 5 años se paga completamente ese tutor. Y el paso de la pistola es un poco. Y el tiro, a veces, hay tiros que hasta con 10 tiros no se matan. A veces fallan los tiros. Entonces, ya por animal es tiro. Y se trata de evitar eso. Y el neumático en el primer tiro lo pega. Ahora, eso es en cuanto al sacrificio de los animales, ¿sí? Porque ha habido ocasiones que ya el tío, ya se mayor, no es totalmente, se levanta, se levanta y no, se sale, se han salido, ya estamos corriendo ahí todos,
pero con todo el tiempo es rico. Sí, por eso, sí. Lo que pasa es que no me queda la bala. Y la pistola, por una varilla. El fulminante es lo que hace que dispare, pero no salga, no salga la varilla, le pega y se regresa. Algo que también es el gas. Es el mayo. Bueno, el caso primitivo de servicio humanitario. También la ley dice que debemos servir a los animales 24 horas antes. Pero a distancias, aquí se limita hasta 12 horas antes. Así dice la ley. La gente a veces eso no, no sabe y dice, oye, ¿estás ayudando todo para que no se fijen? No, espérate, pues, tráete un día antes. Tienen que hacer estudios. Tráete un día antes porque se tiene que revisarlo. Y luego no hay que darle alimento, no, únicamente agua, pues, para que no tenga tanto contenido intestinal y contamine el canal. Sí, hay que revisar agua. Y hay quien nos quiere llevar también, en lugar de los cerdos, una semana antes de los trajes, que es, ¿no? Si no estamos acordando el tiempo. Tiene su tiempo. 24 horas, 12 horas, esos detalles también estamos cuidando. Igual los espacios, miren, los corrales eran para meter 5 animales, 6 animales, son muy grandes, porque casi el que lleva un toro, un teponoso, se pelean, se golpean. Entonces dividimos los corrales para que sea de menos cantidad los toros, ¿sí? De todo el corral, para que no se golpeen. Igual los cerdos, si lleva uno de un corral y otro de otro corral, se matan. Entonces, todos esos detalles también los dimos para evitar que se peleen los animales y se golpeen y se matan. Hasta se matan. Y son pérdidas. Son pérdidas para los ganaderos y para los carniceros. ¿Alguna otra pregunta? Una última observación. Observación en base a lo que comentaba de los números. Ahorita estaba pensando, bueno, si este informe de matanza de 2019 lo tiene, supongo yo que tienen de años anteriores. Sí. Yo de repente me perdí cuánta matanza en el rastro se hace en Tepatitlán, pero sería interesante que nos presentaran, porque seguro lo tienen, un comparativo exactamente en los últimos, no sé. Yo diría 6 años. Tomar la administración anterior y la pasada y la de pasada, nomás para comparar un poco. Déjate comentar algo. Nosotros teníamos la computadora y teníamos toda la información de la computadora. Fueron los de sistemas y nos borraron todo. Y entonces. Al inicio de la. Bueno, yo a 23 años entré, como a los 3 meses entré, se borró toda esa información. ¿Y todos los años? Se puede sacar los precios y costos de ingresos, porque el informe ya lo ha comenzado y se ha manejado desde hace siempre. Yo puedo hacer la compartida desde la administración pasada, pero de con Jorge hacia atrás, la información. Es la que se borró. Pero debe de la acción municipal. Lo que pasa es que nosotros pasamos el informe tal cual a ingresos o archivo. Ellos tienen que tener todo el proceso. Yo creo que sí es importante para ustedes como donación, importante para ustedes y también como cultura en general, de qué comemos aquí en Tepa y cómo va a evolucionar el consumo. Sí, exactamente. Mira, mi lógica es, pues cada vez. Cada año debe de aumentar la matanza porque hay más población. Aquí la onda es ver de dónde viene esa carne, si del rastro municipal o de particulares. Si de particulares, eso va a permitir hacer una cosa. ¿Cuáles son los porcentajes en cuanto al incremento de matanza? Yo lo valoro así por año. En la segunda hoja es creo que del 3.03% referente al 2018. Por ejemplo, aquí son nos gusta comer cerdo. Sí. Y mucho. Entonces, ahora mira, algo que también es importante para ustedes, miren, y para la población en general. Anteriormente, hace muchos años, se mataban vacas pintas de negro. Con las vacas lecheras, que ya terminaban su ciclo, o las desechaban y las mandaban a la carnicería, al rastro, para que los carniceros vendieran como carne.
Ahorita la mayor parte de la carne, el 80% son todos de engorda. Ganado de engorda. Sí, ganado mejor. Ganado especializado para carne. Y muy pocas pintas de negro. La otra cosa, el 90% de los casos de tuberculosis, de COVID, tuberculosis, que no debería haber tuberculosis, es en pintas de negro. Entonces, hay muchos decomisos. Ahí no, la que sale tuberculosa no pasa por esas cosas. Se va a quemar, a quemar, o sea, a incinerar. Entonces, por eso es importante que el que se haga la revisión antemortem y postmortem, y tenemos un médico especializado en eso, ¿sí? Aprobado por sacar la pues, por objetriz, con sus cursos de capacitación y con toma de muestras y con un informe de todo ese proceso para que no haya habido o por un cirrosis también, aunque la postura es más difícil de diagnosticar a nosotros en el rastro, es solamente con pruebas serológicas, como en humanos, y eso con sangre, ¿sí? Pero no tenemos nosotros un laboratorio para hacerlo en este momento. En el caso del clenbuterol, ¿cómo está haciendo? Estar con cirrosis se hace en el estado, se hace en los ranchos, si no en el rastro. Pero tampoco cuando nosotros exigimos, tampoco la ley dice que lleva el certificado de libre de tuberculosis. Lo que sí, los productores de leche sí se exigen que su contrato sea libre de tuberculosis. En el caso de los cerdos, pues son menos enfermedades que pueden ser cualquier ser humano, que puede ser los cisticercos, la trichinela spinalis, ¿sí? o alguna septicemia que puede tener un cerdo. ¿Sí? Entonces, pero también estamos pendientes de eso. Tenemos dos médicos inspectores de raza. De afuera tiene que estar uno de ellos. Si está uno de los otros, pero si estamos bien pendientes de eso. Igual para el clenbuterol. Nosotros hacemos pruebas en línea antes de sacrificar al animal. Que veamos sospechosos, se ve un animal sospechoso que es como un cisco culturista. O sea, los delgaditos son los sospechosos 7 años. Sí. Y entonces, ¿qué? Una muestra de leonina, como un cáncer de embarazo. Sí, es por probabilidad, pues, está positivo. Y entonces tomamos la muestra y ya lo hacemos en el laboratorio oficial. Para corroborar. Sí. Pero sí estamos entendiendo. Pues muchísimo. ¿El laboratorio lo tienen o no tienen? El laboratorio es el de la Zagarpa. La Secretaría está ahí por la carretera de Chapala, en el Parque Montenegro, que es el laboratorio oficial del gobierno estatal y federal. ¿Y no se pone a disposición el producto hasta que esté el resultado? O sea, se detiene el producto en la cámara frigorífica hasta que sale el resultado. Si sale el motivo, pues, no, y además es una punta que lo ve. Una multa muy grande de muchos padres de la multa y gajes de 5 años y por eso están constantemente y les avisamos a los ganaderos para que etcétera ahí es a ver si quieren tener ese pues muchísimas gracias. Tenemos de parte para pero ellos nada más ver cómo se va a trabajar para el 2020, porque son las fechas que no van a ser para darnos un pequeño informe de lo que se ha trabajado
cómo se recibieron, en qué condiciones se recibieron de los sistemas de riesgo de varios camiones. Sí, así como las pipas, el equipamiento de parques y jardines, si gustan, pueden darnos un informe rápido. En general, estamos pobres por herramientas que tenemos, gracias a Dios, una partida y nos dieron una herramienta y equipo, pero son vehículos para ellos sacarlas, especialmente ahorita tengo 12 talleres y ya no tengo el taller operacional. Personal, tengo poco personal para las áreas que están demandando más personal. Y para nada más tenemos 4 pipas, de las cuales pues, más de 3 están llenas de semana. El trabajo se está dando, es mucho trabajo que se está dando. Los temas de riesgo integrado de los camellones, hacía más de un año que no se pudo reparar el puesto. Ya se repararon, ya precisamente hoy estamos ya enseñando a dos personas para que manejen los sistemas de riesgo en las avenidas. Son personas nuevas en eso. Es mejor enseñar y estar mal. Ese es uno de los detalles. Y mejor enseñar bien para que no haya fallas y no haya deficiencias después. Y también se va el tema de los vehículos y equipamiento, porque sí estamos pobres, porque ayudamos y apoyamos a todas las delegaciones y a otras instituciones. ¿Sí? Tanto es como la Fuerza Única, que es una de las. La Dirección Federal que nos piden limpieza de asesoría de ríos, sí, de las fosas céntricas que tienen, porque no hay sistema de drenaje donde están ellos. Entonces, constantemente estamos apoyando y, pues, es una de las más obligaciones, creo, porque también ellos nos apoyan con seguridad. Igual la Guardia Nacional en el norte de la fe. Y ya está próximo a moverse el último de este mes, que van a instalar sus. Se ha hecho un recuento y se ha hecho un levantamiento completo de todos los daños que se han hecho a causa de la presencia de ese personal ahí, porque no son instalaciones para estar viviendo. Entonces hubo algunos dañitos y a los cuales ya está bien un informe, los cuales lo más próximo se van a reparar. Bueno, y es como lo tienen la comisión. Sí, decirles que sí es cierto que el Patitlán ha crecido muchísimo, que la demanda de las áreas verdes es enorme, que en cuestión de personas, a años anteriores tenemos un poco de menos personal en este momento y contamos con muchas más necesidades por cubrir. Pero no vamos ya en este momento, ya no estamos para decir qué tenemos y no tenemos, sino qué vamos a hacer con lo que tenemos y lo mejor que podemos. Ha habido muchas observaciones de la ciudadanía en la cuestión de que en cierto momento las cuadrillas son muy grandes y no están trabajando dando el rendimiento que en su momento podrían dar. Se ha pedido explicación sobre esto y se ha sentido o porque les faltaba algo material o porque X, pero sí me ha dado una razón. Pero bueno, vamos para trabajar mejor. Uno de los objetivos que se tienen ahorita en parques y jardines para este 2020 es el incremento de las áreas verdes en los espacios públicos en desuso. Rescatar espacios públicos con deterioros de abandono y que producen inseguridad en áreas urbanas municipales para propiciar el uso y el disfrute de la ciudadanía y con ello incidir en la prevención social del delito y la violencia. El mantenimiento de las áreas verdes. El objetivo es mantener el 75% de las áreas verdes de parques, camiñones, plazas, jardines, glorietas del municipio para el espacio de los ciudadanos. Quisiéramos el 100%, pero las zonas de donación que han dado los diferentes fraccionamientos están o muy lejos de la zona urbana, o sí que se tienen que ahorita comparaba el 100% de las áreas verdes, contando todas las evaluaciones, sí es un poquito difícil.
un proyecto que se trae, que se va a trabajar despacio, pero si lo vamos poniendo en sus consideraciones, la de adopta un espacio público. El objetivo es que las empresas socialmente responsables adopten un espacio público desde particular para darles ellos el mantenimiento. Que se haga cargo y lo adopten como un jardín propio. ¿Sí? Eso significa que nosotros vamos a poner los parámetros de cuidado para que esa empresa haga las cosas correctamente y nos ponga la muestra a más de alguno de estos del ayuntamiento y dentro de la ciudad, la ciudadanía. Otro punto que para que no sepan que hay espacios, hay áreas verdes, hay fraccionamientos que fueron entregados hace 15 años. Y en este momento, hasta este momento, no tienen ni el 10% de vivienda. ¿Sí? Más bien son fraccionamientos abandonados que no han tenido desarrollo, no han tenido nada. Entonces, el que me haga la opinión y me diga, oye, ya quieres ir a mí. Pero tenemos un jardín dentro de la zona urbana, dentro de la ciudad, donde eso es claro. Es donde me he concentrado más la represión para evitar riesgos. De veras, la ciudad. Por eso hay áreas que no las hemos atendido, además que no alcanzamos. Porque no tienen la factibilidad de agosto para darle ese uso. Esa atención, porque no tenemos para hacerlo. ¿Sí? Igual a todo el mundo y a toda la ciudadanía que nos hace una presión, la atendemos con todo uso y nos hemos estado forzando para dar atención en lo general, sea quien sea y venga de donde venga la opinión. Decirles que sigo con usted aquí, con ustedes primero, porque tienen una base que tenemos la obligación de darles nosotros un informe a todos como comisión, el que sepan y que ustedes también, de lo que ustedes creen que estén para mejorar, pues ahora sí que están para opinar, para sacar lo que sea lo mejor para la ministra de Defensa de Parques y Jardines, que sí es muy, muy demandante en Tepatitlán. En Tepatitlán, sus delegaciones, sus demás, exactamente. Entonces, si tienen algún punto que quieran reforzar, pues ahora sí que se va a tomar en cuenta y... Yo tengo la necesidad y la oportunidad de pedir apoyo a Parques y Jardines, porque hicimos unas ferias de salud aquí en el hospital. Sí. Tuvimos una excelente respuesta. Entonces, sí quiero considerar que a lo mejor se nos ampliaron muy bien, muy bonito para esas ferias. No, sí, no, no, sí, acabo de ir al RAS igual también. Al que era el RAS, se cure y ya nos decimos a ver, ve que vamos a intentar cerrar y mirar el RAS, se cure. Lo mismo, con él, con esta dependencia, con este departamento de Parques y Jardines, me mandan su informe, me lo están mandando hasta semanalmente, a veces se pueden por favor, mándenme qué es lo que se hizo por semana para ver, o sea, para ver que se está trabajando, porque sí le diremos que no. Ahorita me lo están mandando mensualmente, a veces pero se me lo mandan ya mensualmente, pero así que es contento por el hecho de que yo, lo mismo, el reporte sí se los quiero mandar para que vean en qué se está trabajando, al menos para que tengan conocimiento. He evidenciado con fotografías y largos de trabajo, no, inclusive llevamos el control completo del consumo de combustibles y atenciones a los vehículos. ¿Y a los particulares? A todos, señor. A sus órdenes. Bueno, mejor, sí, algunos comentarios nada más, aprovechando que estás aquí. Y bueno, empezando así como, pues como siempre lo he dicho con mi compañero, ¿no? La misma historia de siempre, no importa, es que así es, ¿no? El gobierno tenemos que verlo como si fuera nuestra casa, ¿no? Sí, de hecho es nuestra casa, es una extensión de la misma, ¿no? Y en la casa hay muchas necesidades y hay poco recurso. Y con ese poquito recurso, tenemos que no gastarlo, porque gastarlo está mal invertido la marca. De la mejor manera posible. ¿Cómo? Pues pagando lo básico para empezar. De la luz, que la renta, que el gas, que el agua, la comida, los pañales si hay niños, y ya después cosas como pues vamos a comprar la televisión o vamos a comer a luz. Lo mismo aplica aquí también. Entiendo que jamás vamos a tener poco lo necesario para poder satisfacer
a toda la población, en el sentido de necesitas más personal, más vehículos, más todo, pero desgraciadamente la situación económica no ayuda. Yo lo he comentado mucho en el tema de los vehículos, todos los regidores, incluida la presidenta de Urbán, estamos conscientes de que el vehículo, los vehículos o el parque vehicular del gobierno municipal está muy bien, ya es más bien arrimarlo o venderlo por kilos y invertirle a comprar más, pero no tenemos la forma. Esas personales, pues no contratar más, sino y más en servicios públicos municipales, que es donde está el 50% del personal. A ver qué áreas no están ahorita teniendo mucho trabajo para agarrar de allí y apoyar a otras áreas que también tienen mucha trabajo. Sí. Y parte y camino sin duda es una de las que pues siempre va a tener mucho, porque ahí están los parques, ahí están las plazas, ahí están los camellones, y se tienen que atender. Qué bueno que ya van a iniciar con el tema de adoptar un espacio público, que lo hemos platicado en otras, sobre todo en comisión de obras públicas y en otras reuniones, de que pues hay empresarios o hay empresas que sí quieren participar en esto. Yo cuando estuve en campaña, solamente ustedes también, hubo empresarios, hubo personas que dijeron, ¿sabes qué? Es que yo me encargo de aquí. Sí, ya tenemos todo. Poniéndole o no poniéndole mi publicidad, yo me encargo de aquí, pero denme el permiso. Sí. Entonces, qué bueno que ya se empieza con eso. Hay otra, que no sé, tengo que ver una comisión de obra pública, de... hay fraccionamientos de acceso controlable. Sí, fraccionamientos privados, entre comillas. No son pocos. Donde dicen, oye, pues nosotros nos encargamos, denos chance. Sí. Entonces, ¿no? Porque fue Coto del Rey. Ajá. Ahí está, Coto del Rey, que no es Coto, Me siguen pidiendo un INE para entrar ahí, pero bueno, no es Coto, pero qué bueno que los vecinos ya se encargaron. Y hacer yo aprovechar ese tema, te va a ayudar a ti y va a ayudar a otras dependencias de servicios públicos municipales. Sí. Aprovechar los comités vecinales que hace el desarrollo municipal, pues, para ver de qué forma a los vecinos también se podemos mejorar. Nos ha funcionado mucho y es porque hemos dado atención a la gente. Hay un detalle que no sé si lo sepan, no es un medio de conocimiento, pero tenemos aproximadamente, le voy a dar grandes rasgos, 298 parques en la ciudad, más las delegaciones. Tenemos como 28 kilómetros de camiones y tengo 64 personas para atender esas áreas. Es cerca de 1.300.000 metros cuadrados. ¿Está? A ver, ¿cuánto quedó? 1.300.000 metros cuadrados de la empresa. Está 14, más de la magnitud y la extensión que tenemos en Alta Fe para 64 o 66 personas. Está. Tengo un equipazo que de verdad no se le arranca. Y se ayuda mucho protección civil cuando es el desarrollo. Cuando viene la protección civil, están 60 los incendios ahorita, la hacemos bomberos. Y llegamos a protección civil. ¿Qué había agua? No, yo no traje agua también para. Igual, pero no nos apartamos de nada. No, pues es que estamos y nos asustan. No, ni nos asustan, de veras, porque inclusive, así como andamos trabajando con un personal, créanme que si sale una necesidad inmediata, toda la gente se mueve y se da la respuesta inmediata y se hace en el momento. Y damos menos resultados, no nos menos, nada, ni ignoramos a nadie. ¿Sí? Sea lo que sea, sea mínimo, lo hacemos. Y bueno, con toda esa extensión de parques, camellones que tenemos, de áreas que tenemos que atender, pues se supone, supongo que así es, pues tienes un programa. Claro, pues no vamos a atender todos los días, pero hay programas, sobre todo en tiempo de secas. Vamos, en aguas, pues todos
todos requerimos que se haga la limpieza. Ahorita ya estamos a un 80% de limpieza. Así es, ya no estamos regularizando. Qué bueno. Lo que más pega a la gente, lo que comentaba Norma, es cuando, y me tocó, meses pasados, Coto del Real, digo, perdón, por la vieja Carandas, a la altura del Coto del Rey, perdón. Y 8 horas laborales, y pues prácticamente estaban ahí 8 personas. Y mira, no. Una, dos, tres, cuatro. Yo recuerdo haber visto hasta 8 personas ahí, y documento, porque todos los días paso por ahí. Sí. No, y yo hago recuerdos. Ah, y no es culpa tuya. No. O sea, también sigue comentando eso. Pero es mi responsabilidad. Es responsabilidad. Es lo que yo digo a mi gente. También tengo gente malita. Sí, claro. Entonces le digo, oye, no te cuides de mí. Yo no soy tu papá. Yo soy el que te puede decir cómo vamos a hacer o cómo vamos a trabajar. Pero en realidad sus patrones son los buenos. Sí. Entonces, y cosas curiosas, no estamos dentro de una bodega. Estamos en las áreas públicas donde todo el mundo es testigo de si está trabajando o no. Claro, y en un punto que es tan cuestionable, que es los parques y jardines, y ves a las personas que están trabajando, dices, espera, o sea, es que todas las quejas que en un momento nos han llegado, yo nunca me he sentido mal, porque me siento mal en la cuestión de no poder corresponder a las necesidades que el pueblo tiene. Sí, pero... Yo soy jardinero, de toda la vida, ¿sí? Entonces, nadie me va a decir que no hay caso hacer en 2 horas cierta parte de la cuando se tiene todo. Exactamente. Entonces, este caso, gracias a Dios y mi conocimiento, no pueden desmentirme. Entonces, sí los cacho cuando le hacen al flojo. Y cuando. Exacto. Y no, y sabes, legalmente, con los marcos de ley, el servidor público, la ley del trabajo, todo, les digo, muchachos, ¿qué dicen? No nos hagamos todos, que los perjudicados van a ser ustedes. No ven ustedes ser hostigoso, pero si te ves un acto, te lo vas a llevar. ¿Sí? Y eso ya de la comisión para que te dejara las horas. Y hay gente que no ha entendido, por eso ha sido despedido. Adelante. Yo nada más, como me gusta hacer muchas cuentas, nada más para que sepan o se den una idea de los datos que están manejando, ¿cuántos metros cuadrados? Bueno, te lo explico directamente. Comenta que es 1.300.000 metros cuadrados, o si van 64 personas. Entonces, si lo divides, 64 personas entre 1.300.000, le tocan 12 hectáreas aproximadamente por persona. Eso, si lo dividimos entre 180 días, que es medio año, te toca por día hacer 112 metros cuadrados, que viene siendo como este ancho de aquí, más de 300. O sea, no es nada, la verdad, en rendimiento. Viendo el así, en jalar, en fruto. Pues no es tanto, porque sí que un buen plan de trabajo, la casa a podar, todas las áreas, perfectas condiciones, siempre y cuando tengan. Ajá, desde los 120 y las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Ahí está bien. Sí, está muy bien. Me lo mucho. Y la otra mitad del año se nos van a pasar de vacaciones, entonces. No. Espérame, claro, pues que voy. Es que esto es el fruto. Sí. Y hay muchas más cosas que hacer. O sea, no nada más ese pasto, variables, no. Hay más cosas, ¿sí? Te voy a explicar. O sea, yo nomás quería para darnos una idea. Y por decir, en la cuestión de la temporada de lluvias, esto. En otra temporada, bueno, va a haber algunas unidades que se pierden. Igual sigues en poda, sigues a veces incluso ahí en la tarde, ¿no? Me lo dijiste así, poda, pues. Así es. Aquí le tenemos que dar la vuelta cada 12 días. No es sencillo, cada 12 días. Es sola ruta. Cada 12 días estamos volviendo a las áreas. Sí. Sí. Los lunes y los viernes, ahorita ya estas horas deben estar acabando de limpiar los parques de basura doméstica. Porque ahora, con la reforma que hicieron de la recolección de basura, los días salteados, y está bien, es parte de la recolección social. Pero hay gente muy mala, ¿verdad? Que están yendo a los parques
y nos está dejando los mayores de la basura y lo estamos haciendo nosotros, ¿sí? Pero seguimos, digo en esto, esos 180 metros no lo dividas en 180 días, divídelo en 30 días. Más o menos en 30 días da la vuelta. Porque si sí, es que sí. El mantenimiento. No, si viviera acá 6 meses, no, hombre. No, pero no, era la idea para que indicáramos. No, nada más para dimensionar. De todos modos, sí se puede. No, no, pero eso digo que sí se puede. Porque tenemos no que dar lo mejor. O sea, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer lo mejor posible. Sí. Con lo que se tiene que hacer. Con lo que tenemos. Sí, con lo que tenemos. Y con lo que se pueda obtener. Gracias a ustedes para que aún comiencen. Ya, sí. Y la zona de mejor, porque ahí les va, viene el abril. A mí en abril se viene una carga, estamos seguros, se me duplica por lo menos un 40%, se va a abrir el servicio de limpieza de la misma, del núcleo de la feria, de los parques que están alrededor, de los parques en que generan los ingresos de la ciudad, porque tienen que estar activados, porque es nuestra fiesta. Tiene que estar. Y lo que antes Francisco fue el pueblo puede ser. Es abril, son las fiestas. Y todo el mundo sabemos que en abril son las fiestas. Y sí. Eso ya debe de estar. Ya. Y eso es a su director, de que en abril, pues se tiene que hacer todo ese trabajo. Por lo tanto, ya está proyectado. Incluso te va a dar más gente, más esto, más el otro, porque es abril. Ajá. No es algo extraordinario. No, es algo. Es algo ordinario, que ya está, ya está. Así es. Como cuando se viene igual. Yo si fue a tu legado, no te dejo solo un abril, a ver muchachos aquí ya está y ya. Vayan a hacer parques y jardines cada año en abril, pues vayan a casa. No, es que sinceramente la comisión es para esto. Yo no creo que nada más la comisión tenga que las propuestas que tienen en su momento, sí es cierto que no se había tomado nada en cuenta porque era solo solucionar, solucionar. Y a ver quién va a componer este verbiño. Pero ahorita que ya se tiene al menos más. Más balanceadas las cosas para trabajar mejor, no. Entonces las propuestas que ellos tengan a tomarlas no, en cuenta. Bienvenidas y qué bueno, porque así vemos más puntos de los cuales mucha gente no será dueña. ¿Sí? Estamos aprendiendo y viviendo a quiebras de muchas de las avenidas y de por ejemplo, el ingreso a la preparatoria. Todos, muchos, el 50% de los muchachos caminan por todo mareo, que hay espacio. 6 cuadras, ¿sabes? Que no es camino con una obra y vamos a comunicarnos para que haya seguridad y caminen bien los muchachos. Yo tengo una idea de la prepa, igual les quitamos los ingresos a la prepa, no, porque ya todos están allá, todos los regiones están bien perfectamente, que no haya donde se exalte nadie. La Colosio no, no la tenía que estar teniendo yo, era una comisión de Comisión Federal de Electricidad. Les voy a atender lo que yo estoy haciendo. El río municipal, el río Tepa. No lo tenía yo, yo no la partió, la planteé como día. Ya me lo agregaron a dibujar. Es algo más que vamos a trabajar en él. Ya en este año se lo dio dos veces. Por dentro y por fuera. Ahorita que me ponga 5 los parques, vamos a empezar el huerto del río, vamos a empezar a limpiar, a sanear. Y este tema del río es más bien de ecología y medio ambiente. Así es, y con tanto de parques y jardines. Me lo han puesto. ¿Quién te lo puso? No sé, pero yo a mí lo que me ecología, a mí lo que me diga lo hacemos. Se encarga de apoyar la ayuda de maquinaria de equipo. Así es. Y vamos bien y ya vamos a funcionar. Ah, y otra cosa importante, ahorita que mencionaste la prepa. Fíjate que están importantes parques y caminos que tienen que ver con temas de seguridad pública. Sí. Sí. Si hay buen trabajo en parques y jardines, sí. Disminuye. Hay menos incidencia en así es. Sí. No, no, no. Y en todas las áreas que estamos haciendo trabajar mejor, esforzándonos un poquito más. No quiero presionar más al personal, ya presionarlo más es obligarlo y se va a sufrir mal. Entonces no tiene sentido. Somos malos y como con la capacidad que nos. Que tengamos lo que vamos a hacer. Bueno, y la forma de motivarlos es así. Los hemos tratado bien, se tratan bien, se ven como compañeros, porque somos compañeros, todos somos compañeros. Ya. ¿Sí? Último comentario. Gracias. Es la extensión de la casa, es tan importante por la seguridad, como también el tema de la convivencia familiar. El gran problema de este país.
está las raíces de los problemas están en la familia. La familia y si no hay espacios públicos adecuados y dignos, las casas a veces son un infierno para muchas personas. Entonces tienen que salir. Pero pues si sales y ven los parques, los camellones, los espacios públicos que no son maltratados, no bien cuidados, no, con mejor me regreso a la calle. Sí, está peor. Es no, tenemos que ser importantes. Tenemos que ver si no se está el parque de Canino, a frente de la Comandancia. Sí. Estamos muy al pendiente porque cada domingo hay mucha gente que va a hacer sus cargasados, sus fiestas y más, porque no tiene que pagar la claro. Y está muy contento. Cuando está tratando, tenemos un parque robado de pinturas barras que se grande. ¿Cómo se...? ¿No sabes qué es eso? Ahí para caminar de pura pieza. Ahí hay baños, así damos las llaves, nomás no deja la basura, el carro te deja barrido. Y si han mantenido, nunca se ha vandalizado el espacio. La gente ha sido responsable y lo ha cuidado. Y tenemos más espacio. Parque lineal, proyectos para... No. El parque lineal no he podido porque en realidad es una extensión muy, muy grande. Está, se llama Manuel Pedrosa, que está a la mejor disposición, y me ha dicho que algo de chico, él no lo apoya, no lo obsequia, voy a verlo, porque vamos a ver qué programa voy a hacer ahí. Me acaban de entregar, van a entregar un parque al lado, donde sí su la dieta nueva, para que voy a ver la nueva, y ya creció, voy de poco. Sí. ¿A las escuelas? Nada más a la dieta, ese es el gran pedido. ¿Cuántos tienen la Nos llevamos 50% en la primera de escuelas. No estoy hablando de escuelas. Volvemos a lo mismo. Si no va a mi casa, no voy a llevar una gente. Si no tengo para mí, no voy a llevar una de nadie. Y yo se lo hice saber en un momento. Entonces. Pero sí se le está hablando a la puerta hospital. A los árboles sí, porque cuando había riesgo sí eso. Y le damos la mejor atención que se pueda, pero ellos tienen intendencia, claro, tienen con qué pagar, tienen con qué atender, no más que no sé desde cuándo se hizo esto, ya la parte es calificada, no hay nada. Si no barro mi casa, no voy a llevar traje, ¿sí? Hasta que no se envíe la vida, puedo pedir la vida. Y si no tengo un qué, apenas algo, no tengo un qué. Es así. Sí, no, no, si tiene razón, tiene personal intendencia para. Así es, y recomiendo este detalle, ahí donde se la deja nueva nos van a entregar una situación muy buena de área verde, de agua de roba. Así es, y ahora ya les pido el equipamiento, sistema de riego, ya todo integral, pues para no estar metiendo pipas y montas. ¿Qué voy a hacer? Pues con un par de personas para que me metan todo el parque lineal, pero de planta, junto con ese parque. Y en base a ese parque, ya tenemos bombas para entregar y todo. Le digo más que tenemos un programa para seguir regando el paquete. ¿Quién nos hace los proyectos para la decoración de los jardines? Somos. Nadie los hace. ¿Pero es alguien? No, ¿sabe qué? Nos faltamos aquí, no sé. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos crear? ¿Sí? ¿Cómo vamos a cambiar la economía de la plaza? ¿Cómo vamos? Bueno, pues muchísimas gracias, les digo más que nada, ese es un informe, cualquier sugerencia es muy bien recibida, y siendo las... No, la verdad, punto número 15, la verdad. El punto número 15 son puntos varios. Sí, yo sé que estamos en el tiempo, pero es muy importante. Es un tema muy agradable, pero vi como que pasó muy desapercibido, porque ya no fue un espacio público. ¿Ya existe el reglamento de...? No, eso no está bien clasificado. Para con todo que va, con lo que conlleva la ley, ¿sí? Responsabilidades y necesidades. Por eso no hemos empezado a adoptar, a dar una opción a los espacios para que hasta que se interpreten, diga, conforme a la ley, tiene el derecho y tiene la obligación también de que quien adopte un espacio esté regido por el fiesta. Y que lo prueben ustedes en comisión igual, como regidores, para que vaya como debe de ir, ¿sí? No es un cuero relajado. Sí, creo que, me da pena hacer énfasis en eso, sobre todo en cuanto a tiempos. Se me dio el tiempo, no lo vamos a hacer. Tenemos 4 meses, ya que estamos madurando esto,
ya lo hemos visto con ese micrófono, que está un poquito ocupado, pero vamos a tomar el tema de semana, primero dos, y ya, con la respuesta, tenemos dos empresas que ya les surge a adoptar. Vamos a poner la muestra, como queremos que nos tengan un jardín para que sea propio, y sobre eso, en base a eso, no cambie la calidad de la presencia internacional. ¿Sí? Por ejemplo, hay áreas emblemáticas en la página. La Minerva, ya es un espacio público. Así es, está votado, muchos también. Está votado. Por ejemplo, tiene la Asociación de Agricultores de América del Norte. Échame alrededor de Tregüero y échame también a lugar. ¿Y dónde va? Claro. Para ellos son reducidos de impuestos. ¿Sí? Estoy. Marcelo Armatina me dijo, acércate porque a ver cómo vamos a conseguir fertilizantes, compostas. Y está muy bien, si empiezo a compostear yo los jardines, sí, si ahorita gasto 1,000 litros cada 10 metros, voy a gastar 200 litros en esos 10 metros cada tercer día. Porque ya habilitada la tierra, gasta menos agua, necesita menos agua. Tenemos un problema muy grave también. La planta de tratamiento no está funcionando como debe de ser. Tiene un 5% de saneamiento y nada más un colar. ¿Sí? Y estamos aventando los parques y a los camellones. Agua jabonada. ¿Qué pasa con el agua jabonada? Está lavando la tierra, no agarra una sola. Cuando llueve está infinita de noche, es la gloria. ¿Sí? Debe de ser la gloria. Porque cambia el pH en la tierra y absorbe humedad. Pero vaya a venir una tifa de agua por el camellón, te puedes ir en 20 metros y dar 10 litros. No agarra nada de humedad porque es un agua de favor, está lavando la tierra, no se da nada, es un detergente que está entrando. ¿No? Pues vamos a habilitar con compostas y vamos a empezar a trabajar por eso, para gastar menos agua también. ¿Y qué tiene Aztepa que lo sabe de agua? No sé si depende directamente de Aztepa o tendrían que ver sus sistemas de cómo están trabajando con el agua. Porque veo que ya no usa cal, ya no viene con un recibo. Los propios se ven que se dieron una vuelta y vieron personalmente la planta, ¿no? No sé si es suficiente. Bueno. Respecto a eso, también por eso no damos abasto, no podemos, porque no funciona la agua, estamos sin agua con jabón. Estamos respirando cerca de 80 toneladas de tres fecales en Tepa, día con día. Es triste, ¿no? Pues, pero está enfermo. Eso está grave. No, eso es un punto para llevarlo y tratarlo bien, o sea, no dejar nada más aquí un poco. No, no, y no soy especialista en la materia, pero hágase un estudio, hágase un estudio de lo que estamos tirando. Y lo que estamos respirando, al batirse con tierra y al volverse a secar y volver, pasan los vehículos y va levantando la tierra. Somos muy sanos, no tenemos ninguna mascarilla. Y estamos inhalando ese fecal, sí lo estamos haciendo, pero es lo más que podemos hacer. Entonces, punto número quinto, puntos varios. No, es que fue del mismo tema. Y mi sexto, clausura. Perfecto. 10:43. Siendo las 10:43, estamos. Gracias por su atención.